En estos momentos estamos en contacto telefónico con el intendente de la ciudad de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Un saludo para vos, tu equipo y la audiencia, ¿cómo andas? Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un gusto. Bien, fundamentalmente, intendente Rucci, queríamos hacer foco para comenzar esta comunicación con usted, esta charla con usted, en lo que fue el Foro Económico Mundial que se realizó en San Petersburgo, más precisamente en Rusia, ¿no es cierto? Y sabemos, bueno, que estuvo así conjuntamente con Darío Díaz, quien es el intendente Añelo. Nos gustaría conocer su reflexión acerca de este viaje. Sí, realmente fue importantísimo, ¿no? Esto es una invitación a través de Planificación de Nación, que nos dieron la oportunidad de poder participar de un foro tan importante como es PIAN 2014, en San Petersburgo. Realmente ha sido enriquecedor para nosotros, ¿no? No solamente de participar, sino también de exponer en esto que es el boom de que se está hablando en el mundo, ¿no? Que es los yacimientos en Vaca Muerta, y que nosotros como intendente tenemos la gran preocupación, si bien estamos muy contentos que esto suceda, ¿no? Porque esto es riqueza, esto es posibilidad de trabajo, de dignificación de mucha gente. También nos tiene muy preocupado en el acompañamiento que tiene que tener en infraestructura, ¿no? Así que, bueno, pudimos hablar de lo que significaba y en qué situación estaban las localidades donde están paradas sobre estos yacimientos tan grandes. Y bueno, realmente en conversaciones, con charlas, con mucha gente de diferentes partes del mundo que está interesadísima en lo que es la explotación de Vaca Muerta. Todo el mundo sabe que esto recién empieza, es un 3-4% de explotación, y lo que se viene va a ser muy 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 importante. Así que bueno, nosotros hasta donde pudimos y hasta donde nos compete, ¿no? Seguro. Hablar, lo hemos hecho. La gran preocupación de todo lo que hemos podido hablar es justamente la seguridad jurídica que hay, que tienen que tener en esto. Bueno, esto no es una... Es algo que nos compete a nosotros dar una respuesta sobre esto, pero bueno, creo que están todos con mucha expectativa con esto, ¿no? Bueno, pero a través del acuerdo al cual se llegó con el Club de París, me parece que eso hace que el mundo nos mire con otros ojos, ¿no es cierto? Sí, esto ha sido un gran paso, ¿no? Ha sido un gran paso porque solamente el acuerdo con el Club de París, sino el haber arreglado con Repsol también la expropiación, ha sido muy importante. Hoy se mira de otra manera la República Argentina, pero bueno, todavía hay ciertas dudas, ¿no? En esto que yo te decía, que la seguridad jurídica, que estamos muy lejos nosotros como intendente de poder asegurar una cosa así, ¿no? Esto ya claro, los trasciende. Que esta seguridad jurídica tiene que dar el gobierno nacional, no nosotros, ¿no? Nosotros hablábamos de las condiciones que están en nuestras localidades. Los intereses rusos que quieren desembarcar a Argentina, que ya lo han hecho en Ecuador, en Venezuela, en Chile, nos hablaban de que van acompañando las localidades en el crecimiento, porque si no colapsa todo, ¿no? Todos sabemos que bueno, lo que le está pasando hoy a Añelo, lo que le ha pasado durante muchos años a Rincón de los Sauces, que ha sido la localidad de mayor crecimiento de la República Argentina, proporcionalmente con los habitantes que hay. Y nunca uno termina de planificar, no se puede, porque realmente es explosivo la cantidad de gente que se desembarca en estos lugares. Entonces, bueno, que los intereses que vienen al petróleo también acompañen a los municipios en el crecimiento, en la infraestructura, en las necesidades que tiene, lo vemos con muy buenos ojos. Esto no ha pasado nunca, ¿no? Que si bien se instalan, le interesa la producción petrolera nada más, y los pueblos, bueno, tenemos que pasar situaciones como las que vivimos hoy y de que venimos viviendo hace mucho tiempo, ¿no? Intendente Rucci, tengo entendido también que participó de este foro Axel Kicillof, ¿esto es así? No estuvo Kicillof, estuvo algunos funcionarios argentinos, pero Kicillof no estuvo. Así que bueno, Julio De Vido sí, bueno, obviamente. Es importante, tú, fíjate que La presidenta de la Nación en pocos días estaba viajando a Rusia. Quiere decir de que también hay interés de la República Argentina en que desembarquen no solamente los intereses que quieran venir de otras partes del mundo, como ha sido
la mayor parte de intereses americanos, sino que también que los intereses en este caso de Rusia, ¿no?, que son importantísimos. Y eso fundamentalmente por lo que usted pudo apreciar. ¿En qué están interesados en cuanto a infraestructura, en cuanto, no sé, a ver, dígame usted? Mira, ellos están interesados en la explotación de lo que es la explotación hidrocarburífera, ¿no? No olvidemos que va a ser el segundo yacimiento del mundo en gas. Seguro. Y el tercero en petróleo, sí, ¿no? Sí. Poca cosa, ¿no? Y estamos a la altura de muchos países árabes en explotación. Ellos nos manifestaban de que entendían que esto era tendría que ser un Dubái, ¿no? Pero la realidad nos marca que no es así, que las necesidades de estas localidades son muchísimas. Hay mucha gente que tiene problemas de vivienda, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, tenemos muchísimos problemas, ¿no? Entonces, este es un tema, ¿no?, que nosotros tenemos que estar viendo continuamente porque... bueno, nos supera en este tipo de cosas todo, ¿no? Muy buenas noches, Ruchi. Guadalupe Morales lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo lo quiero preguntar por el lado más humanitario, si se quiere, no tanto desde lo político y lo de gestión de gobierno, sino cómo fue para dos intendentes y localidades más pequeñas de la provincia viajar hacia Rusia, un país con otra realidad y otro idioma. Sí, dificilísimo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la posibilidad de que la tecnología a través de los intérpretes y los traductores nos dan la posibilidad de haber podido entender cuáles son las necesidades que ellos quieren suplir acá en la República Argentina, ¿no? Y qué tipo de inversiones quieren hacer y a qué está enfocado. Así que, bueno, esperemos de que esto sea una realidad, ¿no? Sería muy importante para nosotros. Bien, ¿y tuvo la posibilidad de intercambiar opiniones con Julio De Vido allá? ¿Cómo? Digo, si tuvo la oportunidad de intercambiar palabras con Julio De Vido. Sí, yo he tenido la posibilidad de reunirme en 3-4 ocasiones con Julio De Vido. Tenemos una muy buena relación, nos ha dado una mano grande a nosotros en una obra importante, muy emblemática para el Rincón de los Sauces, como eran los Cañadones. Una obra que supera los 40 millones de pesos. Y bueno, y en esto tuvimos el acompañamiento del ministro Julio De Vido. Y bueno, estamos también con 120 cuadras de asfalto, que ya tenemos toda la documentación en Nación, y que bueno, es muy factible que en poco tiempo también estemos con esa obra tan importante. Así que siento que de Nación, por lo menos de la cartera de Julio De Vido, hemos tenido un acompañamiento muy importante, ¿no? ¿Y por parte de la provincia de Neuquén? Pues de la provincia de Neuquén hemos presentado todo, ¿no? Esto, ustedes saben de que están los bonos TICAFO, que está el acuerdo de Chevron, YPF y la provincia, acuerdo por 1.000 millones de pesos, que nosotros estamos esperando que se embarque ese dinero para empezar con las obras, como yo te decía, que para nosotros son fundamentales, como es educación, salud, seguridad, y bueno, y muchísimas otras obras más de infraestructura que tenemos. Viviendas, que bueno, que esperemos que se embarque rápidamente, así podemos empezar a suplir estas necesidades, ¿no? Que realmente tenemos gran apuro en esto, porque ya estamos sufriendo todo este tipo de problemáticas, ¿no? Ojalá que se pueda destrabar eso y que rápidamente lo podamos resolver. O sea, nosotros tenemos muchísimas ganas de que esto salga lo antes posible, porque los tiempos para la gente no son los mismos tiempos que puede tener los organismos del Estado. Supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Y su relación en particular con Bertolla? ¿Cómo? Digo, su relación en particular con el ministro Bertolla. No, muy bien, muy bien. Yo tengo en sí una buena relación con todo el gobierno provincial. Hoy, sin ir más lejos, estuvimos reunidos con el ministro Bertolla, donde nos dio la posibilidad de darnos casi 600 para hacer entrega a la gente de lo que es la posesión de sus tierras, ¿no? En un decreto que se firmó y que también nos da la posibilidad nosotros como localidad de poder proyectarnos, porque antes eran todas tierras provinciales. Es un compromiso que se había hecho el ministro Bertolla
junto al gobernador, y lo que yo valoro mucho es que se haya cumplido, ¿no? Que estén por sobre los intereses que por ahí nos toca enfrentarnos en alguna, en algunos casos, como en lo político, pero están primero los intereses de la gente, y lo veo con muy buenos ojos que esto haya sido, así que agradecerle al ministro que nos haya llamado, que nos haya dado esta posibilidad, y que nosotros podamos entregarle a la gente su título de propiedad, que es importantísimo. Durante décadas está esperando la gente, y hoy tenerlos en la mano para hacerle entrega, creo que es un momento importante, no solamente a nosotros que nos toca gobernar en estas localidades, sino para la gente que va a tener la posesión legal de su tierra, y nosotros también, ¿no?, para poder proyectar un rincón que está creciendo muchísimo, poderlo proyectar para el futuro. Así que un agradecimiento para Leandro Bertoz, el ministro, que nos llamó, tuvimos una larga charla, y bueno, nos pudimos traer todos esos expedientes que son tan importantes para nosotros. Seguro. Ruchi, y por último, desde mi parte, ¿cómo ve usted el tema de la interna en el Movimiento Popular Neuquino, que se van a desarrollar en agosto? ¿Ya algunos nombres que están circulando? ¿Cómo ve usted todo esto? De nuestra línea, no, ¿no? De nuestra línea, nosotros estamos hablando con la gente, entendemos de que tienen que ser desde las bases que tienen que salir los nombres, desde el consenso en las localidades, para que cada una sea, esté representada, tanto en la Junta de Gobierno como en la Convención. Entendemos que ese es el camino, porque ese es lo que pide la gente. Bueno, desde la otra línea ya hay dos candidatos, que bueno, bárbaro, me parece muy bien, porque creo que el MPN nos da la posibilidad de elegir en las urnas cuándo van a ser las personas que van a estar al frente, no solamente del partido, sino como va a ser en el 2015, al frente de puestos políticos, como es municipio, diputado y por sobre todo gobernador. Nosotros estamos, todos saben que estamos peleando para que Guillermo Pereira sea el próximo gobernador de la provincia del Neuquén, y bueno, creo que esta posibilidad nos moviliza, la de poder elegir, nos moviliza todo el partido, y que bueno, que sea la gente la que elija, no entre cuatro paredes que quiénes son los candidatos y quiénes no, porque me parece de mala forma eso, porque hay mucha gente que quiere participar y que no ha tenido la posibilidad. Ojalá que se hagan, y se hagan en un marco de respeto, ¿no? Fundamentalmente. Seguro. Ahora, ¿hay algunos nombres en danza? Porque yo por lo menos lo que leí, estuve escuchando ahí José Brillo, pero son todos trascendidos, son rumores. ¿Hay algunos nombres? Son trascendidos. Mismo José Brillo ha dicho que él está a disposición de esta línea política para lo que sea, pero él no se ha postulado como candidato. También ha sonado el nombre de otros compañeros, el mío inclusive, pero nosotros queremos que eso salga desde el consenso de las bases de la localidad que participen, y creo que es la mejor manera, ¿no? Yo desde mi parte estoy dispuesto a trabajar por el futuro del MPN sin querer un cargo, ¿no? Porque creo que necesita la provincia de hombres y de mujeres que lo hagan por el crecimiento de una provincia, por el crecimiento de un partido, y pues ya te digo, no tengo ninguna ambición política para sumarme a esto, ¿no? Si puedo ser útil en el lugar que elijan los compañeros, en buena hora, y si no, seguiré trabajando en mi localidad, que ya tengo muchísimo trabajo y mucho tiempo de ocuparme, ¿no? Seguro. Y esta es la última, ahora sí, Marcelo Rucci. ¿Qué vamos al mitre en forma primero? No, todavía no. No. Ahí le consultaba al productor si íbamos al mitre en forma primero, pero le hago la última. Usted, al igual que el senador Pereira, está exhortando a sus conciudadanos, quienes no están afiliados aún al Movimiento Popular Neuquino, a que lo hagan. Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo en todo el partido, no solamente la línea de Pereira, sino todo el partido está invitando a los compañeros de diferentes lugares, porque tenemos casos de muchos compañeros que han participado activamente en política y por una razón u otra no se han afiliado, porque hemos priorizado por ahí el trabajo político y no la afiliación. Entonces estamos invitando a todos aquellos que se quieran afiliar, que lo hagan, ¿no? Bien. Esto es así. Bien. No,
No, nosotros no somos gobierno para imponer absolutamente nada, somos un grupo de personas que estamos trabajando en una línea política que entendemos que va a ser bueno para el partido, va a ser bueno para la provincia, y bueno, todos los compañeros que a través de la afiliación quieran sumar, bienvenido, ¿no? Bien, intendente Rucci, le agradecemos muchísimo sus palabras aquí en La Cocina de las Noticias.